Estamos en directo. Un fuerte abrazo a todos. Bienvenidos a este nuevo live que hacemos acá en YouTube, en todas las plataformas. Ya sabe usted, ¿no? Estamos por todos lados. En Facebook, en YouTube y en Twitter. Ojalá que... No sé qué le pasó a la cámara por acá. No sé qué rayos le pasó a la cámara. A ver. Ahí parece que volvió la cámara. Listo. Bueno. Cosas que pasan en vivo, así así es la vida. Eh, nada, recuperándome, recuperándome de, de salud. Eh, ayer pues un día bastante complicado, pues con una fiebre altísima, con escalofríos, bueno, fiebre de más de 38 y tomando toda la medicación y cuidando sobre todo la garganta para que el día de hoy pues amanezcamos un poco mejor. Gracias a Dios, así es pero la información no para y tenemos que hablar como sea lo que está pasando en las redes sociales lo que está pasando en la política nacional además de que tenemos eh, varios temas pendientes por ejemplo la próxima semana qué mismo es que va a pasar con las manifestaciones el 19 pues se espera que el sector indígena pues se empiece a movilizar será que sí será que no hoy tienen una reunión también para saber si cuentan con los asambleístas de Pachacútic, los malcriados, los rebeldes, y a ver si es que se cuenta con ellos o no. Hoy día Pachacútic o hace sus pases o no las hace. Y efectivamente tenemos los detalles a continuación. Y no, no hay, parece que no hay pases. Parece que no hay ningún tipo de acuerdo entre ellos mismos, así que van a ir cada uno por su lado. Así que nada, saludos a todos, bienvenidos acá a este nuevo directo con información que ya eh, va empezando. Recuerden que al final de este directo yo corto transmisión y me voy directamente a Twitch. El link lo encuentras ahí en la parte de arriba fijado. Kevin Chalco 44, créate una cuenta porque vamos a conocer la verdadera situación de Jorge Glass en la cárcel. Esto muchos lo quieren tapar, esto muchos lo quieren dejar. Eh, en las sombras. Esto no quiere que nadie lo sepa. Esto quiere que sea solamente un caso cualquiera. Ah, ya, ladrón ese que se quede en la calle, en la cárcel y que le pase todo lo peor. Pero no. Sabemos perfectamente que eh, Jorge Glass en estos momentos pues, sigue siendo un secuestrado por la justicia, un preso político. No lo digo yo ni siquiera, lo dicen organismos internacionales como la CIDH como la mismísima ONU, que hacen sus eh, informes indicando que la situación médica de Jorge Glass cada vez es más eh, delicada. Por lo tanto, vamos a escuchar a su abogada, pero lo vamos a hacer en Twitch. Así que, bueno, yo te voy avisando. Tú quieres conocer, quieres saber cómo está realmente la situación de Jorge Glass en la Tacunga. Bueno, yo te invito a que te crees una cuenta. Ahí va a aparecer en pantalla. Ahí va a aparecer. Ok, ahí está YouTube primero, ¿no? Suscribirse, botoncito rojo, ese sí es recontra obligado para todos, porque tenemos que seguir subiendo la familia de sin corbata. Suscribirse y unirse para que apoyes a Sin Corbata mes a mes con una módica suma de un dólar. Y si tú quieres dar mucho más, pues puedes hacerlo. Pero donde yo te indico es justamente acá. Kevin Chalco 44, ya van 5 personas por acá. Así que nada, yo corto transmisión y yo me quedo únicamente en la plataforma de Twitch. Así que espero verlos a todos ustedes. Mira, si estamos 110 personas, será buenísimo ver a las 110 personas por acá en vivo en Twitch para que te enteres. Este contenido no lo subo a YouTube. Y tú dirás, Kevin, ¿por qué? ¿Por qué te dio la gana de hacer eso? Porque no me permite la plataforma. Por temas de copyright, derechos de autor, me van a bajar el canal si yo lo subo acá. Así que la única forma de que yo haga más contenido, mucho más diverso, con más libertad, es esta plataforma que está acá, Twitch, una de las más grandes también. Y hasta cierto punto le gana a YouTube. Entonces, por eso les digo y les invito, créanse una cuenta y nos vemos en la plataforma de Twitch, porque ahí yo hasta me desplayo mucho más, ¿no? tengo mucha más libertad. Comienzo a, a, a que mi mente trabaje a mil por hora y comienzo a sacar más contenido. Y tengo el tiempo para graficarlo. En vivo, aquí me puedo quedar 500 horas si yo quiero. Así que nada, al final me quedo en Twitch, ya lo sabes. Vamos a saludar a la gente que está por acá animada. Gracias por sus comentarios, por, por supuesto, ¿no? Comentarios de ánimo, comentarios de recupérate, comentarios de espero que estés mejor. Pues yo te agradezco muchísimo por todos estos. Eh. Eh, esos eh, ánimos, esas buenas vibras, me sirvieron muchísimo y mira, todas esas cadenas de oraciones, oiga, me mandaban por interno, te lo, lo juro, ¿no? audios, o, o ya sea un texto, ¿no? diciendo Kevin, estoy haciendo cadena de oración con mi familia, o sea, muchas gracias, en serio, por por tanta consideración en, eh, que, que, que tienen conmigo, y hasta en la privacidad de su familia me tienen pendiente, y hasta ahora entonces, muchas gracias Usted sabe que eh, la acción, la fe sin acción, pues no sirve. Así que muchas gracias por esas oraciones, pero también por las medicinas y por todo eso que estamos poco a poco, ¿no? Por ahí, bueno, se, se tenía pensado que era Omicron. Eh, me, ya, me estoy, ya me siento bien en el segundo día, por lo tanto, yo creo que no lo es. Eh, esta se hace más viral. Sin embargo, también hay un, un eh, resfriado de temporada, de época por el invierno que estamos viviendo, así que bueno, ya no se sabe realmente, pero bueno, vacunado estoy, y bueno, y eso, me voy a la tercera dosis. Cristian Quiroz, ¿quién va para este tipo? La verdad no lo sé, Diego Ordóñez estuvo desatado en las redes sociales y dijo de todo, dijo de todo, oiga, pero de todo, todo, esto no lo vas a ver en ningún lado, esto no lo, ha, no lo vas a ver en ningún lado, te lo juro, solamente aquí sin corbata, yo soy el único que hago noticia de todo lo que pasa en Twitter, Melissa Macías. Hola, Kevin. Dios te bendiga. Espero que esas personas mentirosas se vayan de una vez. Melissa Macías. Saludos cordiales de Italia, Europa. Saludos de New Jersey, Enrique. Esperando que te sigas mejorando. Sí, poco a poco, ¿no? Pues estoy suave. Yo estuviera ahorita, pero gritando y diciendo de todo. Pero no, tranquilo. Eh... Fernando dice: Hola Kevin, buenos días, gracias por informarnos. Saludos desde Salinas, éxitos y muchas bendiciones. Tomaste paracetamol, eso y mucho más, Melissa. Marlon Giovanni Cisneros, saludos desde Florida. Adelante con tu idea de sacar la verdad a la luz. Y qué bueno saber que estás mejor de salud. Sí, poco a poco recuperándome, ¿no? Sopita de pollo, Sopita de Pollo nomás, ¿no? A la antigua. Marlon Giovanni. Saludos de. Ah, no, ya, 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 ya te leí, ya te leí, mi hermano. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Ahora, pregunta seria: ¿Qué será? ¿Qué es? Dice: pre Pregunta será que ese señor Ordóñez no tiene hermanas, madre, tías, abuelas o es un vómito de inodoro? Bueno, así le dicen, ¿no? Ahora, el vomitivo. Dejen por favor su like. Recuerden que no puedo forzar un poquito la garganta, pero ahí usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ponga su like, por favor. Y además, en Twitch, créate la cuenta porque yo me voy para acá y voy a conocer qué mismo que está pasando con el vicepresidente Jorge Glass. Vamos a ver a continuación en Twitch. Así que pilas, te invito a que estés. Si estamos mía, 180 personas, sería fantástico tener a las 180 por acá en Twitch. Oiga, yo creo que eh, la verdad no tiene por qué eh, eh, tener ningún tipo de límites. Así que en esta plataforma yo me siento mucho más cómodo en Twitch. Yo le digo así. Pero en YouTube, obviamente, hay que hacer el contenido normal, ¿no? Usted ya sabe. Eh, Mike Patiño, este tipejo insulta a las mujeres solo porque tiene el poder y el respaldo. Me pregunto, ¿dónde están las feministas para defender a estas mujeres? ¿O hay clasismo? ¿Unas mujeres son indefendibles? Bueno, bonita pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Por ahí se, se suscribió alguien en Twitch. Marlon Cisnero, un fuerte abrazo para ti. Gracias, mi hermano. Nos vemos por ahí en un momentito. Excelente pregunta, déjame decirte, ¿ah? ¿eh? Yo la voy a tomar de referencia, mi estimado Mike. Gloria Díaz. Hola, Kevin. Buenos días. Dios te bendiga. Gracias por mantenernos bien informados. Quiero, quiero meter tu WhatsApp, Kevin. Quiero tener tu número para contar contigo lo que pasa. ¿Qué te parece? No puedo ayudarte con esa información. Me vas a disculpar. Pero por Instagram es la única red social que yo sí manejo. ¿Ok? Voy a ver si lo tengo por acá. Instagram. Kevin Charco44 es la digamos, la única forma directa que tú me puedes contactar. Ahí está, Kevin Chaco 44, ahí si sí yo veo, respondo, porque tú sabes, el número a veces es complicado, ¿ya? A veces es complicado, discúlpame, pero ahí te mando mi cuenta de, 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 de Twitter, de, de, de Instagram. Por cierto, me enviaron un regalo desde Quito, me enviaron un regalo. Yo he quedado maravillado con eh, el talento que tienen mis suscriptores, déjeme decirle. Eh, no sé si lo tengo por acá cerca, pero ojo, eso también lo voy a abrir en Twitch. Mira que yo las premisas se las estoy dejando en Twitch ahorita. Mira, yo voy a un ratito. Aquí está justamente el regalito que me hicieron llegar. Así que eh, le voy a mandar un saludo. Apenas ya está en la otra plataforma. A ver, aquí póngalo. Me mandaron un regalito. Con una leyenda muy linda, la verdad. Es un dibujo. O sea, es un retrato mío. O sea, ha tomado la molestia este suscriptor. Voy a, a ver si tengo... Gracias Silvia Morillo por suscribirse al canal. Gracias. Un fuerte abrazo para ti, ¿no? A ver si lo tengo por acá. No lo sé. Creo que sí. Podría ver si puedo tener por aquí el, el nombre. Bueno, ya lo, ya lo, ya lo quiero. Ya quiero mostrarles esto de aquí es un regalo desde Quito me mandaron un suscriptor con muchísimo talento nos ha hecho unos dibujos a, a varios youtubers y esto voy a estarlo mencionando en Twitch así que si quieres ver el, eh, este de, el retrato yo realmente quedo pues muy agradecido y eh, ya le haré el respectivo saludo oficial de agradecimiento por este hermoso regalo que me ha hecho llegar. Ya, listo. Julio Corrales, saludos, estimado Kevin, eh, provechosos tus comentarios excelentes, Luis Fernando, espero que mejores la gente en esta información. Clary veraz, un abrazo. Li disculpen por ayer, ¿no? Ayer estuvo realmente el día muerto porque no tenían información, imagínate, la gente se, que se me quedó a la deriva. Yo, no, yo tampoco puedo vivir tranquilo así. ¿eh? Ya es una responsabilidad, en serio, una necesidad de hacer información ya. Germán Yepes, saludos cordiales desde Barcelona, excelente noticiero, podrían poner el nombre de la nueva plataforma, por supuesto, mi amigo Germán, la plataforma está como comentario fijado, si te das cuenta, aparece como comentario fijado en la parte de arriba, Twitch, T -w -i -t -c -h. TWITCH, ahí está, y listo, te creas una cuenta y estamos por acá listos para empezar la siguiente transmisión que es, eh, las palabras de la abogada de Jorge Glass para saber su condición médica, que es grave. ¿Ok? Avancemos. Washington Ospina. Hola Kevin, que te mejores, que te cuide. Gracias Carlos. Maldonado, Kevin, lamento que estés enfermo, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Siempre un fuerte abrazo. Te saluda Carlos de Quito. Kevin, ¿qué dijo este mamarracho de asambleísta Javier Mantuano? Oiga, cosas impresentables, impresentables. Por acá también. Saludos para Darwin Recalde. Para Medardo Zambrano comienza o te sales salte no tengo problema este es, estamos en directo y estamos en directo y en directo pues tengo que saludar a la gente así que si no quieres no quieres pues vaya haciéndose, no tengo ningún problema tienen que sacarle la a estos trompones comienza Kevin Eduardo oye estamos en directo y la gente le gusta que le salude y para eso es este espacio si no sorry si no te gusta gracias pero bueno, vamos por acá. Después tengo que hablar hasta despacio. Ahí lo tenemos. Primero, tema Pachacuti. Tema Pachacuti. El día de hoy tienen una reunión ampliada, una mesa de trabajo. Eh, Pachacuti espera que el día de hoy, ellos, sus asambleístas, pues lleguen a la conclusión lleguen por fin a un tipo de acuerdo y para eso decía Leonidas Isa la semana pasada, me acuerdo mucho en un directo yo lo, yo lo, lo comunicaba, que esperaba que en esa reunión pues vayan los asambleístas de este grupo que andan medio rebeldes, que andan apoyando las decisiones del, eh, del gobierno, que andan ahí jugando a los bailarines. Y que espera que el día de hoy pues, se presenten para que, para que haya un acuerdo. Lastimosamente, no se va a dar Darwin Pereira, asamblista de Pachacute, y lo deja clarísimo. No iremos. No íbamos a asistir. Lo habíamos, lo habíamos este, eh, indicado, lo habíamos publicado. Así que, X, no íbamos a asistir. Terrible lo que pasa a la interna de Pachacute. Y así quieren tener, pues, eh, gobierno para el 2025, a través de Leonidas Isa como candidato presidencial. Ya están desde ya fracturados. Efectivamente, nosotros habíamos anunciado públicamente el día viernes o sábado, si mal no recuerdo, que no íbamos a asistir a esta reunión considerando que eh, ya, hemos, ya tuvimos una reunión el año pasado para tratar de, como se dice, animar, limar asperezas, pero resultó infructuosa. Y considerando eso, nosotros habíamos decidido solicitar al coordinador nacional, al compañero Marno Santi, que convoque a un Consejo Político Ampliado. Porque son las bases. El Consejo Político Ampliado es una instancia orgánica del movimiento para tomar decisiones y resoluciones que son de cumplimiento obligatorio. Quien la incumple obviamente caería, caería en causal de destitución. Este Consejo Político Ampliado, para que ustedes sepan, está compuesto por la Directiva Nacional. Toda la directiva, son más o menos 13 miembros. Está compuesto también por los coordinadores provinciales, todos los coordinadores de las 24 provincias. Y hemos dicho ampliado, porque queremos que se convoque a los coordinadores cantonales, parroquiales. Además, el consejo político también lo componen los asambleístas. Entonces, son las bases prácticamente del movimiento. Y queremos que estas bases se pronuncien, como siempre ha sido en Pachacuti, okay. que lamentablemente, últimamente, eso no hemos visto. No entendemos cuál es el temor de llamar a las bases para que las bases se enteren de lo que está pasando. Es que las bases son los que votaron por ustedes, los que se quemaron en campaña caminando sin que les paguen, sin ni siquiera una botita con agua por lo menos. Porque yo conozco de esa realidad. El tipo le duele, le apesta que las bases, que los dirigentes, que la gente de a pie, que la gente que, que hizo campaña con ellos. Pues sean los primeros en enterarse de lo que están pasando, estos reverendos traidores. Porque primero traicionan al pueblo, luego traicionan a su partido y luego traicionan sus propios ideales. Unos reverendos traidores. Traidores por tres. Traidores al cubo, literal. Y el tipo dolido, porque los dirigentes. Pues se van a enterar porque van a saber, porque van a, a, a ahora sí a tener ya conocimiento de todas las mañoserías que están haciendo estos tipos. El tipo le duele, no le gusta, yo no voy y allá ellos. Ahí vemos, ahí vemos cómo estos pseudo políticos los utilizan a la gente cuando llegan al poder, lo mismo de toda la vida, ¿no? Llegan al poder y se olvidan. Resulta que los tipos llegaron a la asamblea porque son lindos, porque son guapos. Los tipos llegaron a la asamblea porque son los superasambleístas, porque son los que tienen el, el mayor conocimiento constitucional y legal del Ecuador. Lo único que son unos reverendos payasos, unos reverendos traidores y unos reverendos vendepatria. Eso es lo único que son. Discúlpeme si tomo este tono, poco fuerte, pero toca empezar de esta forma: asambleístas que traiciona al pueblo no merece el respeto de nadie. Discúlpeme, pero si estamos viendo que los tipos andan que muñequeando, que jugando aquí al baile, a ver quién me ofrece, quién esto y lo otro, señoras y señores, esto es impresentable y yo no lo voy a tolerar. Si estos tipos sirven para mañosamente meter leyes que el gobierno nos quiere entucar, no vamos a tener ningún tipo de respeto. Discúlpeme. Y entonces, lo que estamos viendo es una división ya ratificada. Así venga Leonidas Isa, Marlon Santi y quien sea, se me pare de cabeza, no sé. Así, me, así sea el mismo Guainacapa, Atahualpe, quien sea, están fracturados. Y su, y su proyecto político no da para más. No da para más, no avanzan y van a ser nuevamente minoría para el 2025. Ojo, minoría política, estoy hablando, no cualquier otra cosa, minoría política. Nuevamente a lo que estaban acostumbrados, bueno, esta eventualidad que viven en estos momentos de tener una gran mayoría en el Parlamento, mira la vergüenza que están dando, no pasen vergüenza, ¿no? Y tengan, por lo menos regálenle cinco centavos de, de dignidad, ¿no? Por lo menos. Ni siquiera eso tienen. Bueno, esperemos que el día de hoy tengamos más información. Si es que tenemos en la tarde, la ampliamos, la... Terminamos de completar. Esto está todavía en desarrollo porque se supone que a estos momentos están en reunión Leonidas Isa y varios eh, dirigentes, eh, obviamente, ¿no? De su comunidad, de su partido político. Por lo tanto, sabrán llegar a una decisión. El fin de semana, de igual manera, hubo también mesa ampliada para saber qué mismo. La última mesa ampliada sería el 15 y 16 de enero ya para determinar qué mismo es que se hace. O va o no. Al paro nacional. ¿Quién está por aquí? Baúl de María. Un fuerte abrazo para ti, mi querida. Un fuerte abrazo. Gracias por estar acá en Twitch. Nos vemos en un ratito. Agricultores se declaran en emergencia. Ellos siguen todavía con esta lucha que los lleva desde el año pasado, desde el mes de julio. Un mes que ya estaba Guillermo Lazo en el, eh, en el poder. Él había indicado que desde el día cero él iba a terminar de nivelar todos los precios de los, de los productos, de los agricultores, que tantas cosas. Les miente, descaradamente. Alto costo de fertilizante. ¿Y porque el crédito de 1% medida que implementó el gobierno no resuelve su situación? Mira cómo poco a poco ya está saliendo, ¿no? Solamente los termina agravando y solamente los termina endeudando. En un momento en que estamos en extrema necesidad, en extrema escasez, Tú Con esos 500, lo que vas a hacer es pagar lo que debes, y ahora que tienes una nueva deuda, veamos si es verdad o es mentira unos famosos que, que, nos empie, que nos quieren imponer también. Queremos también saber cuáles son los que forman los productos que conforman ese kit, porque también pueden ser lo, los productos huesos que han tenido las grandes industrias y que ahora aprovechándose de la situación Por quieran sí. sacarlo. Para poder día. No tenemos fecha, pero sí tenemos conversaciones, ya como saben ustedes, señores, eh, ya se manifestaron nuestros hermanos balaneros, nuestros hermanos maiceros, y estamos en espera, podemos reunir y saber cuándo vamos a empezar. Queremos hacerlo organizadamente, porque aquí yo creo que la, eh, el mal no es solamente de uno, sino de varios eh, productos, tanto de sierra, costa y oriente. Entonces, es el, si es verdad o es mentira, está desesperados y no saben qué mismo hacer. ¿Será que se suman? Si es que acaso resuelven algo el sector indígena el día de hoy, martes 11. Bueno, todo eso, como les voy diciendo, es noticia en desarrollo y les invito a que estén siempre pendientes de la información. Ya volvimos, ahora sí, recuperados un poco, igual con la medicación, pero volvemos a seguir información. Vamos con el tema también del Omicron, con el tema... De, de escasez de las PCR, eh, la gente pide certificados médicos para presentarnos sus trabajos, innecesariamente los hacen hacer colas inmensas, vemos una descoordinación pero terrible, Ecuador en el siglo I todavía, ¿no? Poco y más ya los vamos a ver a los tipos tipeando en, en máquinas de escribir, o sea, Ecuador estamos 2022 con la tecnología, con avances pero eh, enormes. Y todavía tenemos estas situaciones, no sé de qué siglo, la verdad, ¿no? Qué lástima, ¿no? Que, que, que le guste esto de, de, de ser desorganizado. El Estado es el que tiene que estar a la vanguardia. Tiene que pisarle los talones a la tecnología, utilizarla a su favor. ¿No? Saludos, mi querido Byron, gracias. Hasta pronto, saludos, ¿ah? ¿eh? Soy Lita, Kevin, cuídate con este virus, tu salud es muy importante, por supuesto que sí. Me estoy cuidando, tranquilo todo y ya recuperándome poco a poco. Escuchemos lo que aquí nos dice Paul Tiven también. Cientos de afiliados acuden a los dispensarios del IES durante la noche y madrugada. Noche este y es el madrugada. panorama acá en el dispensario norte del lado de la avenida Juan Tan Camarengo. Son afiliados algunos con COVID-19, otros con otras dolencias. Que vienen a canjear los certificados por... O sea, tienes a contagiados en la fila. ¿Te das cuenta de, de tamaño peligro que hay? Tienes a un contagiado. En la... Imagínate que vaya por ahí a alguno, no sé, porque no sé, se sacó una muela. Tienes a los que se sacaron una muela que no están contagiados y a los contagiados. Se hace un mar de contagio aquí y cada uno de estos a repartirlos a sus casas. Irresponsabilidad total. Por ejemplo, hay pacientes que tienen COVID-19 y vienen a canjear los certificados que les han entregado en los laboratorios para que les puedan conceder el permiso médico. Ciudadanos que han venido durante la noche y madrugada están molestos porque la mayoría tienen COVID-19 y según ellos, para poder hacer el trámite tienen que venir acá de forma presencial. El IES durante la tarde de ayer emitió un comunicado y que este trámite se lo debería hacer en línea. Pero hay ciudadanos que tienen COVID, han tratado de hacer este trámite en línea mediante la página web, pero la página permanece colapsada. No tiene ni siquiera buenos señores, por favor. Un, una página del Ministerio de Salud Pública del IES, que, que, que obviamente tú sabes que vas a tener pues muchos usuarios entrando al mismo tiempo, tienes que tener buenos servidores. Se dan cuenta, cuando los recursos no son bien optimizados y son puestos para cualquier cosa. El presidente, por ejemplo, prefiere sacar la plata de la salud y de la educación para meterlos a créditos, para darle plata a la gente con crédito, o sea, al mero estilo de un banco. ¿Ya? Para eso mejor pues... Declaremos feriado bancario, pues punto ya. Y que los bancos se encarguen de la administración del gobierno, pues ya está. Eso es todo lo que tienen que hacer. Falta eso no, falta eso no más. Pero no hay pues un tipo que diga, ah, no chuta, no, hay que, hay que optimizar, no, para que la gente no vaya y no se aglomere, es verdad. Vamos. ¿Qué hace ahora este tipo? Los manda a la gente a preguntar a Van Ecuador. Se hacen unas filas enormes en Van Ecuador para ir a preguntar sobre el bendito crédito. Caballero, buenos días. ¿A qué hora llegó? 3 y 25, ya me dice 3 y 25 de la madrugada. Durante la entrevista. 3 de la madrugada tan temprano. 3 y 25, sí. ¿Qué tiene? COVID. ¿Usted tiene COVID? Y sí. quizás no hizo el trámite en la página web. Está colapsada, está caída, no se puede. Pero usted con COVID debería estar en su casa. Pero hay que hacer revalidar el certificado si no, no hay el descanso. ¿Cómo se puede Así hacer? Es. Y esperemos que sea atendido. Él es uno de los pacientes, como lo pueden ver, y como lo dijo, ha hecho el trámite para validar su certificado mediante la página web, pero permanece colapsada. Durante el día, no solo llegan esta cantidad de ciudadanos o de afiliados, sino centenares y continúan llegando. El día de ayer también hicimos un amplio recorrido y el mismo panorama en los dispensarios del IES de acá de Guayaquil. La fila parecería interminable y continúan llegando pacientes, algunos a pedir atención médica porque tienen COVID-19, otros que ya tienen COVID-19 vienen a canjear este certificado para que les puedan otorgar el permiso médico en las empresas donde laboran. Bárbaro, ¿no? Esa es la realidad y mucho más. Asambleístas de Manaví rechazan la reducción del presupuesto al hospital de esa provincia y piden apoyo al presidente Guillermo Lazo. Ahí está firmado. Y tenemos a Joao Barón Acuña, Lenín Barreto, Raiza Corral, Line Miranda, María Álava, Fernando Cedeño, Luisa González y María Molina. Asambleístas por Manaví. Y yo pregunto. Pregunto, ¿y por qué no le hicieron esto? ¿Por qué no hicieron esto cerca del 23 o 22 de diciembre aproximadamente? Y yo te digo por qué. Tú dirás, Kevin, ¿de qué estás hablando? ¿Con qué me vas a salir ahora? Tú siempre andas por ahí acordándote de cosas que uno se queda como loco. A ver, el presupuesto, voy a, estoy googleándolo, el presupuesto general del Estado pasó pasó exactamente a ver las supuesto yo di esa noticia aquí está qué bestia 16 de diciembre. miren aquello. Ya les voy a poner en pantalla. Dame un ratito. Ahí estoy. Póngalo. Suscríbanse al canal. No, no, no sean malitos. Recuerden que ando con, convaleciente y con la voz ahí media, media delicada. Así que nada. Suscríbanse. Ya saben lo que tienen que hacer. Pónganle like. No me haga forzar la garganta quiero hablar exactamente lo que tengo que hablar lo necesario así que pilas pongan su like por favor y créanse la cuenta en twitch porque de aquí yo me voy para twitch y voy a empezar a, a hacer directo por allá el ejecutivo no incluyó observaciones en la asamblea al presupuesto 2022 vean ustedes la fecha vean que no les miento me equivoqué 24 dije, 23 dije yo 16 de diciembre del 2021 y tú dirás, Kevin, ¿qué tiene que ver todo esto? A ver, este documento lo envían cuándo? 11 de enero del 2022. El día de hoy, 11 de enero. Súper temprano. Póngale, que oficialmente se envió ayer. Ya. Lunes 10 de enero. Ya. Lunes 10 de enero. Y esto fue ejecutado y puesto en marcha. El 16 de diciembre. ¿Cómo hablamos? Gracias, mi querido nuevo seguidor de Twitch. Un fuerte abrazo para ti. Ya poco y malo en el 2023, pues. Es una burla. Es un chiste que se toma la política como chiste. Oiga, a su pretexto, escuchen esto con mucho, con mucho, mucha atención. A su pretexto que la Asamblea Nacional se fue de vacaciones, Guillermo Lazo. Lo pasa por registro oficial el presupuesto recortando salud y educación. Y tú dirás, Kevin, o sea, los asambleístas están con un cargo de 7 a 5 de la tarde. Los tipos son los empleados del mes como servidores públicos. Entran a las 7, se van a las 5. Muchas gracias, pasen bien. Me olvido, me desconecto de la política y que el país se joda. Si esto se oficializa el 16, ¿por qué el 17 no tuvimos tantas y tantas documentos y firmas de todos los asambleístas? De todos los asambleístas, no estoy diciendo de la Revolución sudana de Patricio Cristiano, de, Patricio, no, de todos los asambleístas. Indicando que es inconstitucional y una completa ilegalidad el hecho de atentar contra el presupuesto y disminuye educación y salud. Ahora recién los señores se quejan. O sea, y por ahí me van a decir, bien pero por lo menos se quejaron. Dios mío, pero tarde, pues. Pucha, y que ya mismo espérate el 2023, pues ya mismo era un mes. Un mes. Pero esperan para el último momento. Ahorita, ya que no se puede hacer nada, que el tipo pues, ya está eso oficializado, Ya está ejecutado. Ya fue repartida la plata. Tarde, ¿ah? ¿eh? Tarde. Lo hacen tarde. Siempre tarde. Bueno, sigamos con el tema más. Más de saludo. ¿no? En Machala hubo hasta puñete. Para hacerse el isopado gratuito. Por favor. Ven lo que pasa cuando un gobierno no sabe administrar y no sabe darle el rubro necesario. Yo le digo una cosa, están cobrando como lo vemos acá, este es otro, ¿no? Haciéndosela muy, muy. Mi querida, ¿cómo se llama esta chica? Cristina Reyes. De que no, que el contagio y tanta vaina, y resulta que se arma todo un evento en Navidad con niños y hasta sin mascarilla y nada de eso, ¿ves? Sin mascarilla, sin mascarilla, sin mascarilla por ahí, masivo, cuando se había indicado que no se podía. Bueno, recuerden que estamos en año electoral y están buscando el termómetro electoral para ver si le dan un puesto como concejal o como vicealcalde o lo que sea, o como o como prefecto, qué sé yo, estamos en eso, estamos en eso ahora. En Cuenca, de igual manera, eventos que se salen de control, totalmente de control, fuera de control, qué pena, ¿no? Qué pena. Y por acá las pruebas PCR que van de 60 a 124 dólares. Le preguntaron al presidente, oiga, ¿por qué son tan caras? Yo les digo una cosa. Yo les voy a decir una cosa. Tanto que, que, que sí, que, que el socialismo es malo, o sea, gobiernos de izquierda son malos, son autoritarios, son esto y lo otro. ¿Saben que hay un país que entrega las PCR gratuitas? Ya me acomodé. ¿Sabían ustedes que hay un país que entrega las PCR gratuitas? Gratuitas Estados Unidos y que tanto tanto quieren emular a Estados Unidos y que tanto Guillermo Lazo quiere ser pana de los Estados Unidos, bueno, por lo menos emule lo bueno. Acá cuestan de 60 a 124. Y yo te digo una cosa: una familia, un padre de familia con un sueldo básico, ¿cómo va a poder pagar? Imagínate que se contagie. ¿Cómo va a poder pagar? ¿Cómo va a saber que tiene o no tiene? ¿Se dan cuenta? Son las cosas que uno se queda como loco. Prefecta del Guayas gasta 200 mil dólares en gestión de redes sociales. Atentos con esto: que el dragado, el dragado se viene ya, el dragado se viene ya. Hasta la fecha vemos el dragado. Pero lo que sí, 200 mil dólares para el manejo de redes sociales de la prefectura del Guayas. Gran diferencia. Vamos con el lado B. Vamos con la prefectura de Pichincha, en cambio, a cargo Paola Pavón. Decenas de personas hacen fila para realizarse una prueba en el Consejo Provincial de Pichincha, que habilitó la realización de pruebas PCR a bajo costo, a 4 dólares. A solamente 4 dólares, mientras que en los laboratorios privados los costos van de 45 dólares para arriba. Se dan turnos para 200 personas a un costo social de 4 dólares, equivale a 800 dólares total. El costo extra es cubierto con fondos públicos. Las mismas 200 personas pagando 45 en un laboratorio privado sumarían 9 mil. ¿Se dan cuenta? Pero hay que mencionar esto, ¿ah? ¿eh? Porque, es, porque este, 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 este canal, o Sin Corbata, no solamente se ha caracterizado por sacar la verdad de los políticos, sino también del pueblo ecuatoriano, de la necesidad de nosotros, de la escasez que existe y de cómo quieren seguir abusando. Mira, ante todo esto, tú dirás, Kevin, está perfecto, ¿no? 4 dólares, prefectura siendo consciente, subsidiando las PCR porque muchos no tienen para hacerse. Ordóñez lanza la primera joya del video. Atentos. Exacto. Viveza politiquera de la prefectura. Viveza politiquera de la prefectura. Compara el precio privado con el que están cobrando. Pero falta que rinda cuentas de cuánto asume con presupuesto de dinero público. Y así hace obra social, con plata ajena. Esto no es tener obra social. Esto no se llama obra social. Esto se llama una campaña de PCR, punto. Esto no es obra social que, ay no, vota por mí, vota por mí. Bueno, ok, y si estamos en año electoral, por lo menos la prefecta demuestra que sabe administrar. Ya pues. ¿Sí o qué? Pero el tipo ayuda a la gente con pruebas PCR de 4 dólares que son mucho más accesibles para la gente que no tiene cómo hacérsela. Para el tipo es viveza politiquera. Recordemos lo otro y hagamos el contraste. Paola Pavón haciendo pruebas baratísimas frente... A la señora Susana González gastando y despilfarrando 200 mil, 200 mil dólares en gestión de redes sociales, o en el peor de los casos, Cristina Reyes haciendo esto sí es una obra social, esto si sí entra en el marco de obra social, ¿no? Regalando caramelitos, en la navideños, a ojalá que me quieran en este sector, jajajajaja, hacemos el TikTok, ¿y qué pasó luego? Ya tengo los votos asegurados. Pero cuando realmente se les ayuda a la gente, y ojalá esperemos que la gente sea recíproca con ellos. De la misma forma, vamos al segundo, a la segunda perla que lanza Diego Ordóñez. De la misma forma, en la que mintió sobre supuestos documentos de inversiones del presidente Lazo, hablando ya de Mónica Palacios, ahora miente y se ratifica en mentira contra el canciller Holguín. Asimismo, insulta sin límite y exige respeto y se victimiza cuando se le replica. ¿Qué pasó? Todo a partir de esto. Vamos a ver a continuación. A ver. Mónica Palacios había indicado que el nuevo canciller Juan Carlos Holguín de la Cruz, el, el 6 de enero, él tendría también empresas en paraísos fiscales y que él forma parte y que él forma parte de un eh, organigrama de los que son pues presidente, secretario y todo esto. O sea, los cargos, él forma parte de esa mesa directiva de alguna de esas empresas offshore. Esto fue lo que publicaba ella. Ahora, <coughs> la cuestión es que se le comienza a decir que ese no es el canciller. Mónica Palacios dice, ¿qué les parece? El nuevo canciller Juan Carlos Holguín, al igual que el presidente Guillermo Lazo, tiene propiedades en paraísos fiscales, pero sabemos que la fiscalía y la contaloría no harán nada pese a las pruebas. Este no es el gobierno del encuentro, es el gobierno de las offshore. Pero le publican acá. Dice Juan Carlos de la Cruz Holguín, no es Juan Carlos Holguín. Juan Carlos de la Cruz Holguín resulta ser... Se trata de un ciudadano colombiano. Su nombre completo es Juan Carlos Holguín de la Cruz. Él fue mi socio desde el 2011 hasta el 2015 en varias empresas en Panamá y Colombia. ¿Acaso un error? ¿Un error de apellidos? Ok. ¿Qué es lo que tiene que hacer Mónica Palacios? Fácil. Y le dicen de todo, ¿no? Le dicen bruta, mediocre. O sea, unos atropellos, pero únicos. Se la cargan totalmente a Mónica Palacio, nuestra solidaridad con las mujeres, sobre todo, que viven este maltrato a diario. Pero aquí las cosas se tienen que ser derechas. O sea, por el lado correcto. ¿Qué tiene que hacer Mónica Palacio? Primero, identificar si realmente es. Si no lo identifica, fácil. Bueno, decir, ¿sabes qué? Hubo una confusión. Reitero mi compromiso para seguir sacando la verdad, pero en este caso, por un tema de apellidos, no resulta ser. Punto. No resulta ser. Pedir las disculpas del caso y ya está. Aquí, por pedir disculpas, nadie se va a sentir menos. Nadie va a ser humillado. Sencillamente aceptar, bueno, quizás hubo un error. En temas de apellidos. Pero cómo la tratan haciendo leña del árbol caído, eso es lo que nosotros reprochamos totalmente. Ahí lo tenemos, ¿no? Noticia falsa. Según información de la asambleista Mónica Palacios, el nuevo canciller eh, Juan Carlos Holguín tendría propiedades en paraísos fiscales. Y ahí está, ¿no? Ella publica los documentos, lo publican varios medios de comunicación pero resulta ser que el verdadero Juan Carlos Holguín de la Cruz es colombiano. Y efectivamente, desde el 2011 al 2015 tuvo empresas en Panamá, pero no estamos hablando del nuevo canciller. Diego Ordóñez dice luego, señores correístas, incluidos los periodistas a sueldo que atacan en jauría, vomitivo es defender delincuentes, peculado, violación. Aplaudir el clientelismo, uso corrupto de fondos por réditos electorales e insultar con abyección. La gente le responde: tampoco, no es que es el, el que mejor le cae a todo el mundo. Se la tienen jurada también la gente. Oye, Vomitivo: Vomitivo es, el, es que el presidente de la República use el avión presidencial y vaya con fondos públicos a hacerse operar en Estados Unidos. Vomitivo es evadir impuestos, vomitivo es violar el pacto ético, vomitivo es tener asambleístas misóginos. Se la, re, se la responde, pero obviamente, ¿no? Se la responde. Se la responde. ¿Ya? Se la responde. Mientras la prefecta Paula Paón establece un mecanismo recomendado por, quiero ser específico, la OMS que es el incremento de pruebas para detectar casos y así tener intervenciones certeras, colaborando con las medidas de salud, el ignorante de Ordóñez no mueve un solo dedo y critica, haciendo referencia a lo que antes estábamos, estábamos viendo. Qué bestia. Mónica Palacio responde. La esposa del exdefensor del pueblo. Vamos con este tema. Les había indicado, mira que solo poquito a poquito las cosas se dan, ¿no? Les había indicado... Que se estaba teniendo en idea, en planificación, el juicio político contra Diana Salazar. ¿Ok? Esto fue a partir de que la señora Priscila Esquitini, esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carreón, eh, mostraba unos documentos en donde se verificaba que no estaban en concordancia la fecha en que los habían hecho y la fecha que lo había firmado la misma Diana Salazar y que por lo tanto se habían alterado se habrían modificado los documentos para tomarlo preso a Freddy Carrión ahora dice la esposa del ex defensor del pueblo Priscila Schettini presentó una serie de documentos que mostrarían como la fiscal de Diana Salazar forjó documentos para arrestar a Carrión todo esto lo hicieron porque Carrión denunció la violación de derechos humanos de octubre del 2019. Diego Ordóñez vuelve a meter sosico. Ha estado, pero el tipo más pendiente del Twitter que su trabajo. El añorado deseo del correísmo, sacar a la fiscal que encarceló a Correa y sirve de instrumento la esposa de Carrión sentenciado por un delito sexual, vaya, qué avesados son. Y le responde Fausto Jarrín porque en est estos tres, estos tres se responden todos. Priscila se llama la dama y no es instrumento de nada ni de nadie. Tiene capacidad plena para esta lucha que ha dado contra la persecución y la justicia selectiva. Tu machismo es vomitivo. Le dice prácticamente con este, tweet, con este tweet, Diego Ordóñez a la esposa de Freddy Carrión, que la señora es una vendida, que, que se deja fácil comprar, que le sirve fielmente al correísmo. O sea, ¿qué pasa? O sea, este tipo realmente no tiene, no sé, el respeto como norma principal para cualquier persona, entre hombres y hombres, hombres, mujeres, como quien sea, grandes, pequeños, quien sea. El tipo desatado totalmente en las redes sociales. La asamblea lo único que ha hecho es darle pues, 15 días de una sanción del cal y más nada. De ahí no ha pasado realmente a mayores. Señoras y señores, hasta aquí todos estos detalles. Esto no te lo van a mostrar en ningún lado. Esto es una recopilación, pero exhaustiva y minuciosa de lo que pasa en Twitter y lo que no se conoce. Así que pilas con eso. Nos vemos en un siguiente directo. Y recuerden, en este preciso momento yo me voy a la plataforma de Twitch en donde aparecerá, pues, las declaraciones de la abogada de Jorge Glass y donde indicará su condición de salud. Así que, mis queridos amigos y amigas, estamos cerca de 606 personas acá en YouTube. Si todos... Pudieran estar acá en Twitch, me parece fantástico. Así que yo voy a seguir en directo, pero en la plataforma de Twitch. Si no tienes una cuenta, pónganse en ese momento en este momento a creársela para que entres acá conmigo y estemos en directo. Pues a lo mejor una hora más. A lo mejor. Pero siempre me estoy, estoy haciendo esta modalidad. Termino YouTube, me voy a Twitch. Y la gente me dirá, ¿por qué Kevin hace esto ahora? ¿Por qué nos dejas en YouTube? Sencillamente porque esta plataforma me permite decir muchas más cosas. Y poner videos que YouTube no me permite. Acá salta el copyright, que de hecho es de autor, que porque hablas feo, porque hablas bonito, de todo, le duele a YouTube. Pero acá en Twitch hay pues, un poco más de soltura y me permiten pues, ser yo, como me gusta ser. Así que nos vemos en Twitch en este preciso momento, son 12 y media. Pues, ¿qué, qué les diré? 12 y 32 estaré en vivo. Nos vemos.